Veamos este primer ejemplo que tenemos ahí, ¿sí? De los problemas resueltos. Muy bien, vamos, tenemos acá cuatro preguntas, ¿sí? Con respecto a esta figura. Perfecto, analicemos el primer caso. Me pide A más B más C. Acá tenemos A, el vector A, empecé acá, acá termino, acá tengo A, luego tengo B, veo que se continúa, y luego me queda C, ¿verdad? Ok, C. Entonces mi vector resultante sería desde el inicio hacia el punto final, ¿no es cierto? Y coincide ¿con quién? Con D. ¿Ya? Está coincidiendo con D. D tiene esa orientación, por favor, ¿sí? Entonces, A más B más C, la resultante es D. Excelente. Muy bien, ya lo resolví, lo borro. Ahora vamos a la parte B. Me pide calcular B, C y E, ¿no? A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Me pide, mejor con verde, está bien con verde. B, acá tenemos B. Me pide más C, muy bien, acá está el C, ¿no? Y me pide más E. Ah, muy bien, viene hacia acá. Veo que llegué al mismo punto donde yo partí, lo que significa que si van, si se continúan, forma una figura cerrada cíclica, ¿no? Porque se continúan. Y como regreso al mismo punto, la resultante es 0, ¿no? Acá me sale 0 vectorial, ¿ya? 0, muy bien. C, me pide hallar A menos D. Muy bien, A menos D. Acá tenemos A, ¿no? A. Acá tenemos el vector D, ¿no? Pero para allá era el D. Y si es negativo, ah, muy bien. Si es negativo, entonces cambia su sentido, ¿no? Es decir, ahora viene hacia aquí. Y yo veo que esos dos vectores se continúan, ¿no? Parto de acá. Se continúa con este de acá. Por lo tanto, de inicio a fin, este sería mi resultante, ¿no? Es decir, coincide con el vector E. Entonces, A menos D, en realidad, es el vector E. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Luego, ¿qué me pide? Me dice un vector que una el punto medio de la arista A. Ah, muy bien. La arista A coincide con el vector A, ¿no? Punto medio. Ahí está. Mitad, mitad. Con el punto medio de la arista C. Con el punto medio de la arista C. Ahí está. Estos dos lo partió en partes iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el seguimiento? Muy bien. Si lo ha partido, me voy de aquí, ¿no? Me voy de aquí. Dice un vector que une el punto medio, ¿no? Es decir, me está pidiendo este resultado. Vamos a unir los dos puntos, ¿ya? Esto, ya los uní. ¿Sí? Y si lo trabajamos de manera vectorial, entenderás que así sería, ¿no? De inicio a fin, ¿ya? Sin embargo, yo voy a hacerle como un seguimiento de lo que hemos venido aprendiendo. Muy bien, del vector A viene primeramente hacia acá, luego me voy hacia acá, hago el seguimiento completo, ¿no? Y luego termino acá. Ahí están los vectores que se continúan, ¿sí? Lo que he hecho de rojo, ¿ya? Entonces, acá tendríamos el vector A medios, ¿no? Que sería esa parte, ¿sí? A este resultante lo vamos a llamar R, ¿ya? Entonces, R va a ser igual a que al vector A sobre 2, porque es parte desde la mitad, luego más el vector B, más el vector B, más el vector C medios, ¿no? Porque está por la mitad, ¿cierto? Más el vector C sobre 2, ¿no? Y prácticamente acá ya tendríamos esa pequeña partecita y digo lo siguiente, R va a ser igual a que A más C todo sobre 2, ¿no? Todo sobre 2 más B. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos este problema. Dice, ¿cuál es el módulo de la resultante de todos los vectores graficados? Se sabe que el cuadrado tiene 10 unidades de lado. Como es un cuadrado, ¿ya? Vemos que un cuadrado tiene los cuatro lados iguales, ¿no? Es decir, esto mide 10, 10 y 10, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si mide 10, 10 y yo sé que un cuadrado es 90 grados, acá se ha dibujado un triángulo de 90 cuyos lados son iguales, ¿no? Los catetos son iguales y ese triángulo es de 45. 45, 45, ¿no? Es decir, es un triángulo conocido. Es decir, la hipotenusa sabemos que mide ¿cuánto? Mide 10 raíz de 2, ¿no es cierto? 10 raíz de 2. Y el otro de acá, también sería otra diagonal, ¿no? ¿Cuánto mide este de acá? Mide 10 raíz de 2, ¿ya? Entonces, ya sabemos por qué mide 10 raíz de 2, porque es un cuadrado, ¿ya? Sería la diagonal. Muy bien, trabajemos con vectores. Yo sé que tú sabes, igual vas a hacerlo tú, ¿no? Vas a buscar vectores que se continúen, ¿ya? Entonces, este vector se continúa con este vector.
lo que significa que la resultante sería este vector que estoy dibujando de rojo, este de acá, ¿ya? Ese de ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ya este de acá ya lo eliminé, ya lo eliminé, ya lo he sumado. Ahora es este vector rojo que está acá. Luego, por este lado, también veo que se continúa. Se continúa, ¿no? ¿Y cuál sería su resultante? De inicio a fin. Es decir, acá habría otra resultante, otro vector, ¿no? Otra diagonal. Muy bien, ya vamos dos, ¿no? Muy bien, y este se anula, este también se anula. Luego veo que este vector y este vector son vectores opuestos, ¿no? Tienen el mismo tamaño porque es la mitad de la diagonal. Tienen la misma dirección, ¿no? Misma inclinación, teta, ¿no? Y lo único que está siendo diferente es el sentido, ¿no? Uno es opuesto al otro, por lo tanto los dos se cancelan. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuántos tenemos acá? Tenemos tres. Tres, profe, ¿usted dibujó dos? No, tenemos tres, mira. Inicialmente ya había uno, no, mira, se continúa y se continúa, ¿ves? Lo que ya estaba dibujado. Lo que yo he hecho es agregarle otros dos. En realidad había 3 de 10 raíz de 2, ¿no? Hay 3 vectores que miden 10 raíz de 2. 3 por 10 sería 30 raíz de 2, sería mi respuesta. Analicemos ahora este problema. Dice, si R es la resultante de A más B más C más D, determinar el módulo del vector R menos 2D. A ver, vamos a ver por acá. ¿Sí? Yo sé que R, el vector resultante, es ¿de quién? De A más B más C más D. A ver, cuando vemos, vamos a resolver este problema de forma aplicando el método del polígono, ¿sí? Y yo tengo que buscar vectores que se continúen. Y mira, si parto de este punto, yo veo que el vector B, el vector C y el vector A se continúan o no. Y aquí termina, ¿no? Porque el vector D no continúa. ¿Ya? Entonces, acá empecé y acá terminé. Coincide con el vector D, ¿no? Es decir, B más C más A es D, ¿no? Un vector igual a D. Entonces, estos tres, ¿sí? Si te has dado cuenta, es D, ¿no? Es D. ¿Ya? Entonces, la resultante en sí se va a resumir como D más D. ¿Y cuánto es? Dos veces D. Esa es la resultante, resumida, como quien dice, ¿no? Estoy resumiendo ahí. Pero a mí me preguntan R menos 2D. R, el vector R menos 2D. Pero yo ya tengo que R es 2D. Entonces, reemplazando, tendríamos dos veces el vector D menos dos veces el vector D. Esto me está saliendo 0 vectorial. Lo que significa que la respuesta es 0, es decir, la alternativa E, 0. Veamos este otro problema. En el siguiente sistema de vectores mostrado, determine el vector resultante. Muy bien, tenemos el vector A, el vector B y el vector C en la otra cara del fondo, ¿no? Esta es una figura, este es un paralelepípedo, ¿no? Una figura en 3D, ¿ya? Donde sus caras paralelas son iguales, como puedes apreciar, ¿ya? Y son paralelas, ¿no? Esas caras son paralelas. Muy bien. Entonces, yo te acabo de explicar, en teoría, que los vectores se pueden trasladar, ¿no? Es decir, se puede mover en la misma línea de acción o en paralelo. Así que yo este vectorcito, como veo que es la diagonal de este rectángulo, de ese cuadrilátero, y ese cuadrilátero es igual que este cuadrilátero, entonces lo voy a trasladar en paralelo. Es decir, el vector C lo borro acá y lo traslado acá. Ahí está. Este sería el vector C. Lo he trasladado, ¿ya? Y ahora yo hago caso a mi teoría y digo, muy bien, yo aplicando el método polígono veo que se continúan, ¿no? Veo el vector C, vector B, se continúa, mira, se continúa. Lo que significa que la resultante debe ser de inicio a fin. Esta sería mi resultante, ¿ya? Y estos dos vectorcitos desaparecen, desaparecen. Ahora me queda un vector hacia arriba y un vector hacia abajo. Veo que son vectores paralelos. Y encima son vectores opuestos, ¿no? Y si son opuestos, significa que tienen el mismo módulo. Y claro que sí, miden lo mismo porque pertenecen a un cuadrilátero, ¿ya? Entonces, lo que significa que lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo se restan, pero miden lo mismo, lo que significa que me va a salir 0. La respuesta es la alternativa A. Analicemos ahora este problema. Con referencia a los vectores que se muestran en la figura, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Muy bien, analicemos la primera proposición, ¿ya?
Acá tenemos un conjunto de vectores, como puedes apreciar, y lo que yo puedo hacer es trasladarlos, ¿verdad? Mira, el vector B, como es el más grande, lo dejo ahí. El vector A lo puedo trasladar, ¿no? Es un cuadradito nada más. Entonces, aquí está el vector A, ¿ya? Ahí está el vector B. Luego el vector D, muy bien, es como una diagonal, ¿no? Muy bien, ahí está el vector D. Perfecto, coloco ahí el vector D. Lo he trasladado, ¿no? Esto lo he dibujado acá. Perfecto. Y luego el vector C es como que de dos cuadraditos su diagonal, ¿no? Yo llegué acá y... Ajá, ahí está. Ya, ahí está. Este sería mi diagonal, ¿cierto? Muy bien. Ahí, ese sería el vector D, ¿no? El vector D. Perfecto. Perdón, el vector C, ¿no? Este es el vector C. Y luego tenemos B, ¿no? Pero mira, este, el solamente de lo rojo, de lo que hemos dibujado de rojo, se continúa, ¿no es cierto? Lo que significa que su resultante sería este vector de acá, ¿no? Y es la mitad de B, ¿no? Es decir, sería B medios, ¿cierto? B medios, la mitad, ¿no? Porque todo medía B. Entonces, me piden la resultante de A más B más C más D, ¿no? Más B, ¿no es cierto? O sea, sumar todo. Pero solamente sumar estos tres, ¿no? Es B medios. Más B ya sería sumar los cuatro, ¿no? Es decir, la resultante va a ser de sumar B medios... B medios más B, ¿cierto? Es decir, 3 B medios. Esta sería mi respuesta. ¿Coincide? Sí. Entonces, el primero es verdadero. Excelente. Perfecto. Vayamos al 2. Dice 3 veces A más D, dice que es C. Ah, muy bien. 3 veces A, ¿no? Aprovechando que este es A, voy a trasladar los 3, ¿ya? Es decir, 3 cuadraditos, ¿no? Todo esto sería 3 veces A. ¿Ya? 3A. Muy bien, 3A. Luego más D, ¿no? D es como que subir ahora un cuadradito por allá, ¿no? O sea, por aquí todavía. Ajá, ahí está. Y la suma de esos dos sería esta diagonal, ¿no? Y este de acá, ¿se parece a C? No, ¿verdad? Completamente distinto. Por lo tanto, el segundo es falso. Dice que la suma de los 3 menos D dice que es 0. Ah, a ver, vamos a ver. Sumemos los 3, es decir, vamos a juntar los 3. A, B, C, ¿ya? ¿Te parece? Muy bien, acá tenemos B. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Acá lo coloco el A. ¿Ya? Acá lo coloco el A. Luego viene más C, pero C viene en diagonal hacia abajo, ¿no? Ahí está, más C. Luego resta D, ¿no? D, restar significa que viene para acá, ¿no? Hacia abajo todavía. O sea, se va en otro sentido. La resultante sería como que por acá todavía. ¿Y eso me da cero? No te da cero, ¿verdad? Porque no regresa al punto inicial. Lo que significa que la respuesta cero no es. A ver, si no, mira, para que también te quede claro, para dibujarlo bien bonito, al B lo voy a trasladar ¿a dónde? A ver, aquí. Aquí lo voy a trasladar. Ahí está B. ¿Sí? Este es B. ¿Ya? Ahí está. Esto desaparece. ¿Ya? Esto ya no va. Luego viene... A más B, ¿no? Entonces acá tenemos A más B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto es B. Luego viene C. C viene en diagonal, ¿no? Uy, ya, un cuadradito por acá. Imaginemos hasta acá. Ahí está. C, ¿no? C. Perfecto. Y luego viene menos D. Pero si iba para allá, en realidad ahora va a venir en contra, ¿no? Es decir, hacia acá. Lo he trasladado, pero en sentido contrario, ¿no? Y me da cero, es decir, llegué a cerrar así la figura, no llegué a cerrar, ¿no? Porque este puntito de acá, esta flecha debió haber coincidido acá para que la suma de todos ellos me dé ¿cuánto? Cero, y no coincide. Por lo tanto, no es cero, ¿ya? Eso también es falso. Por lo tanto, la respuesta es únicamente la A, ¿no? Solo la 1 es verdadero. Veamos este problema. Dice, determina la resultante del conjunto de vectores. Muy bien, la resultante, que la voy a llamar R... Es la suma de todos los vectores, ¿no? Es decir, del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué vectores se continúan acá, ¿no? Y con quién coincide. A ver, vamos a buscar que se continúen uno con otro, ¿no? Por ejemplo, a ver, el vector A, ¿no? El vector A con el vector C se continúan, ¿no? Ajá, muy bien, se continúa. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Ya, por ahí lo dejamos. ¿Qué más podríamos ver por acá? También veo que el vector A se continúa con el vector D, ¿no? Se continúa. Lo que significa que esta sería su resultante, ¿no? Esa flecha de ahí.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo dejamos por ahí. ¿Qué más podemos ver por acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, si este vector de acá, el C, veo con el C, al B lo vuelvo negativo, ¿no? Menos B, como quien dice, entonces se continuaría, ¿no? ¿Y esto sería qué? Esta sería la resultante, ¿no? La resultante, ¿ya? Que mira, es opuesto con el otro, ¿no? ¿Sí? Es opuesto. Es decir, el de acá arriba, este de acá, era la suma de A más D, ¿no es cierto? A más D. Acá tenemos A más D, ¿ya? Luego, este vector que vemos acá es la suma de C menos B, ¿no? ¿Sí? Tenemos acá C menos B. ¿Estamos de acuerdo? C menos B. Perfecto. Lo que significa que estos dos son opuestos, ¿no? Es decir, que A más D es igual a, ojo, así como está escrito acá, pero si fuera contrario, es decir, si lo multiplico por menos, sería opuesto, ¿no? ¿Ya? Es decir, bueno, si lo sumamos, ¿no? Este vectorcito de acá arriba, sumamos con esto, se cancelan o no, porque uno es opuesto del otro, ¿se entiende? Entonces, A más C más C menos B. ¿Me va a dar cuánto? Me va a dar cero. ¿Sí? Porque son ¿qué? Opuestos. ¿Ya? ¿Qué es lo que intento hacer acá? Mira, ¿qué es lo que intento hacer acá? Colocamos A más D más C menos B es igualado a cero. El B pasa con más, ¿ya? Tendríamos A más, perdón, más D más C es igual a B. Ahí está, esa relación es lo que he encontrado. Lo que significa que A más C más D vale B. Entonces tendríamos B más el B que ya quedaba, ¿no? Más B. ¿Y cuánto me sale la resultante? La resultante es 2 veces B. Esta sería mi respuesta, ¿ya? Esta forma de resolver es muy práctico, ¿eh? ¿Ya? Muy práctico, porque yo veo que son, ¿qué? Opuestos, entonces puedo decir que la suma de los dos me va a dar cero, ¿no es cierto? El de arriba era A más D, el de abajo era C menos B, ¿no es cierto? Ya los he sumado, acá está, y me debe dar, y me daba cero, ¿no? Porque son opuestos. Analicemos ahora este problemita que es bien interesante, ¿eh? Y es muy común en los exámenes. Determina X en función de A y B. Muy bien. Quiero yo encontrar x, cuánto vale en función del vector A y perdón, el vector B y el vector A. ¿Sí? Muy bien, presta mucha atención. Acá vemos que esto es un rectángulo, ¿no? Y mira, cuando yo trazo las diagonales, se supone que este sería su punto medio. Y al trazarse una proyección, significa que este lado de acá es igual a todo este lado de acá, ¿ya? Pero el vector B parte justo por la mitad de este acá, es decir, lo ha partido a esta mitad en otra mitad, ¿no? Es decir, es como la cuarta parte, un cuarto, acá también un cuarto, y acá sería como que dos cuartos, ¿no? Es decir, un medio, ¿no? Porque esta es la mitad, ¿ya? La mitad. Muy bien, eso es lo que tenemos, ¿sí? ¿Ya? Ok, esta es la mitad, acá tenemos un cuarto, y todo, si tú sumas todo, te va a salir uno, ¿no es cierto? Claro, que es lo que corresponde a la longitud. ¿Por qué hago esto? Porque el vector A yo lo puedo trasladar, ¿no? Recuerda que los vectores se pueden mover. Lo que no se puede hacer es rotar. Lo que significa que este vector A lo voy a dibujar aquí arriba. ¿Sí? Aquí. Este va a ser mi vector A. ¿Ya? Mi vector A. Ahí está el vector A. Pero como yo lo que busco es formar una figura cerrada, a mí me interesa en realidad cuánto es de aquí hasta aquí nada más. Esa partecita es lo único que me interesa, ¿no? Con ello ya formé una figura cerrada, mira, en el triángulo, ¿cierto? Y busco los vectores que se continúan, ¿eh? El x va hacia allá, esta parte va hacia allá, ¿no? Y esta sería la resultante, ¿o no? ¿Sí? Otra b, ¿no es cierto? Otra b. Ahora, pero ¿cuánto mide solamente este fragmento? Ah, estamos hablando de que todo es a. Pero acá tenemos la mitad más un cuarto. ¿Cuánto suma un cuarto más un medio? 3/4, ¿no? Claro. A ver, tú suma un cuarto más un medio.
la respuesta, si quieres sumar fracciones, trates de volverlo homogéneo, ¿no? Por 2 abajo, por 2 arriba, ¿no? Es decir, abajo sería homogéneas, 2 por 2 sería 4, y como son homogéneas, escribe el mismo denominador, y acá tenemos 1 por 2, 2, más 1, 3, ¿no? 3 cuartos, ¿pero de quién? Del vector A, 3 cuartos de A. Entonces, todo ese vectorcito se llama 3 cuartos A. ¿Ya? 3 cuartos del vector A. Muy bien, ya tenemos el vector A ahí, ¿no? Entonces, hago la siguiente referencia, ¿no? Voy a sumar los 3 vectorcitos que vemos acá. Los 3, ¿ah? Mira, solo voy a sumar los 3, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá, no? El vector, mira, si yo sumo el vector X, sumo 3 cuartos A, la resultante sería B. O sea, ¿va a ser igual a qué? A B o no. Porque sería de inicio a fin. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo sumo el vector X más el vector 3 cuartos A que coincide, ¿no? Se continúa, ¿no? Más 3 cuartos A, esto va a ser igual a qué? De inicio a fin, coincide con el vector B, va a ser igual a B. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces yo quiero solamente cuánto vale X, ¿no? Entonces despejemos. X, el vector X va a ser igual a qué? 3 cuartos pasa a restar, ¿no? Tendríamos el vector B menos 3 cuartos del vector A. Ahora, como son fracciones heterogéneas, yo sé que acá puedo colocarlo 4 y arriba también 4, ¿no? Si se dividen, se sale 1. Pero yo quiero colocarle para que sean fracciones homogéneas, lo que significa que abajo ya son mismo denominador y tenemos 4B, ¿no? 4b menos 3a. Ese es el valor de ¿quién? De x. Esta sería mi respuesta. ¿Con cuál alternativa coincide? 4b menos 3a sobre 4. La respuesta es la alternativa C. ¿Ya? De esa forma se resuelve este tipo de problemas. Entonces, consejo. Un vector puedes trasladarlo y trata de formar una figura cerrada, ¿no? Como yo he formado acá, esta figura cerrada. Un triangulito, ¿no? Y veo, o sea, un polígono. Veo que acá inicia, se continúa, y voilà, esta es la resultante que coincide con este de acá, ¿no? Y es así como lo he resuelto, ¿ya? Planteando esta ecuación. Veamos este problema. Halle la suma de los vectores mostrados en la figura en función de A y B. Solamente A y B, ¿ya? A ver, mira, este vectorcito y este vector son paralelos y son de la misma magnitud, lo que significa que este vector y este vector se cancelan, ¿sí? Ya no están. ¿Qué más? Este vector de aquí, ¿no? Y este vector de aquí son opuestos y paralelos, ¿no? Del mismo módulo, lo que significa que también se cancela. Ahora, el vector A lo voy a bajar, ¿ya? Yo sé, en paralelo, y ya sé, ahí está el vector A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, este es el vector A, ¿ya? El vector A. Imagina, ¿no? Imagina, yo a esta flechita, ¿ya? A este de acá, yo lo que quiero es sumar, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es sumar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Me queda pendiente analizar el vector A y este tercer vector, que no sé cuánto es, no, la verdad que no lo sé, pero le vamos a poner una letra llamada vector C, ¿ya? Entonces, si C fuera al revés, si es que fuera al revés, es más, mira, ojo, a mí lo que me piden es, ahora lo que yo quiero saber es cuánto es A más C, ¿no es cierto? A más C, esa es la resultante, ya al final, ¿no? La suma de los dos nada más, ¿ya? Entonces, analicemos, si fuera al revés, es decir, ahora le voy a colocar como menos C, ¿no? Menos C, esta flecha cambiaría de sentido, ¿no? Cambiaría de sentido, ¿ya? Lo que significa que ahora menos C con el A sí se continúa y la respuesta sería de inicio a fin, B. Es decir, yo lo que quiero es encontrar simplemente A más C, pero yo ya encontré que A menos C en realidad es B. Yo no sé cuánto vale C, así que despejemos C, ¿ya? ¿Te parece? Entonces C pasa con más y B pasa a restar, ¿no? Entonces tendríamos que A menos B va a ser C. Y esto reemplazo acá arriba, ¿no? Es decir, la resultante va a ser igual a que A, ¿no? Más, ahora en vez de C, ¿qué escribo? A menos B, ¿no? Más A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la resultante final, el vector resultante va a ser igual a qué?
2 veces el vector A menos el vector B. Esta sería mi respuesta, la alternativa D. Analicemos ahora este problema, ¿sí? Lo que la idea de aplicar el método del polígono es buscar vectores que se continúen, ¿no? A ver, vamos a buscar vectores que se continúen. A ver, ¿qué tenemos por acá? Empecemos con este vector y este vector. Yo veo que se continúa, ¿no? Por lo tanto, continúa. La resultante es de inicio a fin. Esta sería mi resultante, ¿ya? Por lo tanto, este vector se desaparece. Ya no está, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro vector se continúa? Ah, muy bien. Este vector con este vector también se continúa. Lo que significa que de aquí hacia allá, la misma flecha, ¿no? Ajá. Y este vector desaparece. Estos dos coinciden, ¿no? Es como si tuviéramos 8 sumando, porque tienen el mismo sentido. Entonces, suman 8. Ahora, estos dos vectores también se continúan, pero irían su resultante de inicio a fin. Este sería su resultante, y mide 8. Y mira, este también mide 8 sumando los dos juntos, y son opuestos. Y si son opuestos, 8 menos 8 me va a salir 0, ¿ya? Es decir, la resultante de este conjunto de vectores es 0. Analicemos ahora este problema, ¿no? De la misma forma, tenemos que buscar vectores que se continúen, ¿no? Ese es el detalle de aplicar el método del polígono. A ver, ¿qué vectores se continúan acá? Muy bien, acá tenemos este vector se continúa, ¿no? Por lo tanto, la resultante de esos dos sería este vector de acá. Muy bien, ahí está. Entonces, este desaparece, siempre es bueno tachar, ¿no? También veo que este vector y este vector se continúan, cuya resultante también coincide con el mismo 6, ¿no? Ya tenemos 3 ahí, que desapareció. Luego veo que este vector y este vector también se continúan, lo que significa que la resultante sería esta de acá. O sea, ya hay 3, ¿no? Y desaparece. Es como que los 3 apuntan a un mismo sentido, por lo tanto, me sale 18 en ese lado, ¿ya? Luego tenemos hacia allá, y luego tenemos hacia allá, se continúan, lo que significa que la resultante va a ser de este punto hacia allá. Y mide 4, ¿no? Y son opuestos. Si son opuestos, se resta. 18 menos 4 sale 12. 12, pero en este sentido, ¿no? Es decir, 12 hacia allá. Pero como yo veo que solamente me piden el módulo es 12, ¿sí? Pero apuntando hacia el lado izquierdo. Ahora, ya que hemos acabado con los ejercicios, no te olvides de que tú también puedes solicitar los problemas que quedan pendientes, ¿ya? Ahora vamos a avanzar a la siguiente parte de la teoría para que sigamos aprendiendo otros problemas. Pero hasta aquí ya tienes las herramientas suficientes para completar la guía hasta este punto.